go. Aquí vamos llegando al aeropuerto de Los Ángeles y ya vamos para Londres, no lo puedo creer. De aquí vamos a agarrar el vuelo y vamos a agarrar un vuelo que es como que medio en la noche, no sé cómo nos vaya a ir con el cambio de horario y todo eso. Llegamos aquí a este lugarcito que es como donde hay muchos restaurantes, vamos a agarrar comida. Tenemos como 3 horas para estar aquí. You're excited? It's almost time to go. 30 minutes. Mm-hmm. Mm-hmm. Very. For an 11-hour flight? Are you excited? No. It's my longest flight ever. El avión más largo que he tomado, con la diferencia de tiempo más larga de mi ciudad, así que estamos bien cansados, no dormimos nada, así que vamos a ir al hotel. Vean cómo trae los ojos negro aquí abajo y yo también estaba cansada, pero ya pasamos customs, estamos aquí viendo ¿quién nos va a recoger? Hi. So I'll take your luggage then. Yes, thank you. Try and... Se siente raro estar en otro lugar. How do you feel, babe? Way overdressed. No cupieron las maletas, la tuvo que poner enfrente. Y este lado no manejan, se maneja del otro lado, va a estar bien raro. Oh, thank you. You can have those little ones in the back. Este es el hotel. Hi. Vean, ya venimos aquí caminando hacia ese lugar que es Winter Wonderland. Y ya nos sentimos un poquito más relajados, más descansados, porque llegamos y dormimos. Esto nos ayudó mucho. How much did we sleep? Like 3 hours? Yeah, 2. Como 2 horas y media. Hours. Y está mejor que nada. Así todavía estoy cansada y así, pero así nos podemos acostumbrar al tiempo de acá para podernos dormir en la noche. Pero está bien bonito. Y hace frío. Pero casi ni se siente, o sea, el frío de lo emocionada así que estoy. Cool. Vamos a ir a un show de Cirque du Soleil ahí en Winter Wonderland. A ver si llegamos porque ya tenemos los tickets, pero vamos tarde. We'll be right back.
Vean, al que se va a subir Justin tiene muchísimo miedo, es a esta. Nunca se sube nada de esto, así que lo forcé. Babe, are you ready? Oh, yeah. Yeah. Oxford Street está súper bonito y mucho shopping. A ver. Lots of shopping. Está por aquí el lugar donde vamos a venir a comer. Está súper bonito todo aquí. Estoy bien enamorada. ¡Ah, qué bonito! Llegamos, se llama Cote.
que tuvimos que comprar un paraguas, pero nos metimos a de shopping en Zara, nomás para un gorrito porque me estaba muriendo de frío. Y en Topshop. Aquí el Topshop es como 8 pisos, estaba increíble. Pero pues no, no compramos casi nada, nomás me compré unos botines para poder caminar más a gusto, porque los que traigo como que me duele el pie. Y está hermoso ahorita en la noche, de verdad. Hey girl. Botas largas, unas medias así super cubiertas, y aquí vamos a agarrar unas bebidas y algo de comer, unos appetizers. Ya nos trajeron nuestras bebidas, esta es la de Justin y esta es la mía. Salud, bebé. Oh, it's so good. It's so good. Está bien bueno. Llegó parte de la comida. Bueno, el appetizer. How's this, babe? Really good. Está bien buena la comida, en serio. Try it and tell me. Really good. Y es un lugar bien chiquitito. Vean, esto es todo lo que es. Ahí está la cocinita. Y nomás hay 3 mesas. Está bien bueno. Y llegamos aquí a este lugar que se llama, no se ve todavía, pero está bien padre. ¿Ya? Antes era una preparatoria, dice Justin, y lo convirtieron en restaurante. Se ve súper bonito. Oh, Spring View Restaurant, right there. It has like balloon lights. That's cool. If it were just on still. Actually, it's cooler this way. Come on. No. Like, get in front of the light. Justin está tratando de tomar una foto, pero no sale. Ah, ya nos tomamos una foto. Ahora sí, ya salimos de ahí, vamos a ir a al puente famoso. Not the London Bridge, though. It's not the London Bridge. Oh, okay. No. I don't know what it's called, but it's not the London Bridge. Okay, no es el. ¡Uy! ¡Está frío! ¡Ay, qué padre! Y ya después de aquí creo que nos vamos a ir al hotel. Y mañana volamos para Viena. Muy temprano, nos tenemos que ir al aeropuerto. ¡Ay, me encantan a mí las vistas! What's up, girl? It's really cool. Yeah? Uh-huh. I took over the camera. Justin vlogging! My show now. I'm done playing second fiddle. Yeah, yo tengo mucho frío como para estar grabando. I'm now the main star. Go. So, we're I'm really cold. And we're by water. It's a bridge. There's a clock. I love this one.
She's having a lot of fun, look. Oh, look at that. Oh wait, look at that fun, look at that fun. That's a lot of fun. I turned the camera this way when you were dancing. I don't know why I felt like it was the right thing to do. Oh, that's cool. Mm-hmm. From a church? Or is that clock? What's the clock called? The Big Ben. The Big Ben. Right? Mm-hmm. This looks so cool. Miren en dónde estamos. Nos vamos a subir al London Eye, a la Rueda de la Fortuna gigante que está aquí en Londres. Are you excited, babe? Oh my gosh. Yo le he estado pidiendo que me traiga aquí desde que llegamos, pero hasta ahorita pudimos. Estoy bien emocionada. Está súper alto esto. Vean eso, está bien alto. Y en una de esas bolitas es donde se sube la gente. Vean, ya estamos aquí a punto de subirnos. ¡Hija! Va bien despacito subiendo la gente. Sing it, baby. You don't know it? Oh, what's where's the Christmas spirit, man? Igualito. Ya estamos adentro. Te suben con un grupo de personas. No muchas, son unas, no sé, como unas 10. Allá está el Big Ben. Y se va subiendo, se va subiendo. Welcome to the Coca-Cola London Eye. Eso es agua abajo y de aquí se puede ver toda la ciudad por todos lados. Wow, y todavía no estamos hasta arriba, todavía falta. Está bien altísimo. Ok, ahora sí estamos hasta arriba, miren, en lo más alto de Londres. Wow. What do you think, babe? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Yeah.
nos acabamos de bajar de ahí. Estuvo padre, está padre la experiencia, pero sí siento como que dura más de lo que debe durar, pero es porque está bien grande. Ahora vamos a ver si nos tomamos la foto. Es que te toman una foto y todo, ahora vamos a ver si la vamos a comprar. Ahí está nuestra foto, ¿cómo la ven? Ya vamos saliendo de aquí, ahora vamos a ir a comer sushi. Vamos a ir a comer sushi. Tengo antojos, me antojo, así que buscamos un restaurante y aparentemente encontramos uno. Y está cerca del hotel. Vamos a tratar de caminar. Yeah, let's walk this way. We walk this way last time? No, but you can. It's like the Queen's Walk, I think it's what it's called. Queen's Walk? So this is the Queen's Walk, since you're the queen, you have to go on this walk. Aww, how cute! You're so cute. Love you. Love you. So much better than Budapest weather. Holy crap. Yeah. That was cold. Es que miren, ya regresamos de Budapest. Esta es la última noche aquí, pero ya nos vamos. Yo sé que va a estar un poco confuso ahorita en el video porque voy a poner todo lo de Londres junto en un video, pero ya hicimos todo el viaje. Ya tengo cada video separado por ciudad, así que si quieren ver los otros pueden ir a verlo, el de Viena y el de Budapest. Pero sí, esta es la última noche y por eso decidí incluirla con Londres, porque es Londres. ¿Quieres un popcorn? Me voy a comprar palomitas ya, se le antojó. That's what you get. Vean, llegamos a una calle donde hay muchos restaurantes. Un espejo. Like, wave a mirror. Vean qué padre se ve aquí. Está bien bonito. Estamos buscando un restaurante y estamos como que medio perdidos. Pero lo más que entre más caminamos, más encontramos lugares así bien padres. Por fin llegamos aquí al restaurante, es un lugar de sushi, véanse bien padre. Tengo mucha hambre y todo se ve súper, súper, súper rico. Todo tiene fotos, no lo pueden ver, pero tiene todo fotos. Voy a ordenar comida. Llego aquí la comida, tuna, tartar. Vean este aguacate con salsa de soya. Y yo me ordené también una sopita de miso. Provecho. Provecho. Lo va a probar Justin. ¿Qué? Okay. Rotate it. Rotation. Can we do it again? No. 360? Bon appetit. Bon appetit.
I thought again composing hallelujah. Vamos saliendo del restaurante y tenemos aquí una bicicleta, nos van a llevar al hotel. Show, ¿Dónde? She broke your frown and she got your hair from your lap. She drew the hallelujah. Llegamos a nuestro hotel. Se llama. What's his name? Oh, sí. Rosewood. Está bien bonito este hotel. Ahorita se los enseño. Have a good night. Tada. So pretty. Tiene un arbolote con regalos abajo. Voy a ir a ver. I'm gonna go check which one's for me. Los regalos ahí para cuando venga Santa. Me encantan todas las decoraciones que tiene. Vean todas las botellas que tienen. Boom. El bar del hotel. Oh, no les enseñé el cuarto. Déjenme enseñar el cuarto. Sure. Este fue mi hotel favorito. Was this your favorite hotel too? Oh, yeah. Well, I mean, the Four Seasons is pretty sweet. Oh, yeah, that one was cool. That was really cool. El de Budapest estaba super padre. It's different. Tied up with, yeah. Style-wise, definitely this one. Yeah, but tuvimos dos hoteles que fueron nuestros favoritos, que fueron el Four Seasons allá en Budapest, y este, que es Rosewood aquí en Londres. Mm-hmm. Déjenles enseño el cuarto. O sea, entras, aquí está un closet con espejos. Y luego el baño, no sé, está súper padre como tienen esto de... Y con una tina. Justin. Una área aquí para hacer café, que de hecho ya nos hicimos. Perdón el cochinero, pero aquí está el cuarto. Me gusta mucho cómo tienen la carpeta así de... como en líneas. Pero son bien detallistas aquí. ¿Don't you think they're very detailed here? Oh, like, yeah. Everything? You think of everything, too. Like, they have... like vanity, like stuff for you, for me, like they had your own like travel carrier, the plastic bag. Carrier bag, mm-hmm. For the airport, like son all bien kinds of como really cool que, books. Ajá, tienen libros, tenían los cargadores aquí adentro, internacional, porque si no sabían, acá en Europa se usa diferente el enchufe. Miren, les voy a enseñar. Yo no sabía esto, es así. Entonces tenemos que comprar esta cosa para que sirviera. Ay, no sé, un show, pero... Thank you.
6:30 de la mañana y ya vamos rumbo al aeropuerto para ir a Austria.